Del libro del Éxodo. En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron: ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. Entonces el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguiera a los hijos de Israel, mientras estos se alejaban jubilosos. Los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, cerca de Pihath-Girot, frente a Baal-Zephón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo. Clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente allá: déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés les contestó al pueblo: No teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón, de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Cantaré al Señor, sublime su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos le interpelaron diciendo: Maestro, deseamos ver una señal tuya. Vuestra generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, mas hay uno mayor que Jonás aquí. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero hay uno mucho mayor que Salomón aquí.